hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos arrancando otra semana más. Y este es otro programa del Tata Show, la revista loca informativa de la televisión rosarina. Aquí estamos y aquí nos quedamos hasta las 3 de la tarde por esta pantalla amiga de Televisión Regional. Estamos en vivo, exactamente 3 minutitos pasaron de las 2 de la tarde. Hoy un programa súper movido, súper entretenido, para que ustedes sepan que las tardes de Rosario ya han cambiado. Como les dije la semana pasada, ustedes saben, el Tata Show, único e irrepetible. Muy pronto todos los programas serán como el Tata Show, pero aquí está el original, porque hoy hay un lindo programa para compartir juntos. Así que quédense allí, la van a pasar muy, pero muy bien. Atenti con esto, atenti con esto. Para descansar y para hacer el amor, ¿qué se necesita? Un buen colchón, un buen somier, porque si no empiezan los dolores, qué sé yo. Atenti, descanso pleno. Tiene dos direcciones en la ciudad de Rosario. Y por supuesto, como siempre te digo, la pareja, el acompañante, búscalo vos. Calidad, atención y precio en colchones y en somier. Ah, y en almohadas también. Los tiene descanso pleno. Mirá. Colchonería Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802 y Nueva Sucursal Mendoza 5960 Rosario. Muy bien, muy pronto gente amiga, la gente amiga de Descanso Pleno, uno de los que están habitualmente así atendiendo a la gente, me prometió venir acá al estudio porque va a contar y va a explicar un poco lo que tiene que ver con los distintos colchones, cómo se usan, las almohadas, así que en unos días seguramente va a estar por aquí. Pero como en cada programa a mí me viste la gente de Brunos Indumentaria, Brunos Calzados, me viste de una manera sensacional, estupenda, con este trajecito, esta camisa blanca que me gusta, los zapatitos, bueno, tenemos de todo. Un día voy a traer los zapatitos de charol, que no los traje nunca el Tata Show, zapatitos de charol, botellita de licor. Escuchá, hay algo también fundamental. Si querés renovar tu living, fíjate, en el plano general yo te muestro lo que es tu living. En el Tata Show 2023 estamos cómodos realmente porque la gente de tu living, que es una fábrica de muebles familiar, allí tenés la dirección, el QR, para que los llames y para que averigües, porque la verdad, los muebles que hacen son de una calidad increíble y los precios son los mejores de Rosario. Gracias a la gente de tu living por acompañarnos. Y por supuesto, vos podés llevarte premios en el Tata Show. Nosotros los viernes, generalmente por ahí puede aparecer un día más, el miércoles, el jueves, tenemos la posibilidad de regalarte un montón de premios. ¿Cómo tenés que hacer para participar? Hay un número de WhatsApp, 3412-810-970. Ese es el número de WhatsApp de la producción del Tata Show. Vos lo dejás con un mensaje de texto, nombre, apellido, tres últimos números del DNI y podés participar ya de todos los juegos que tenemos. Y si no, entra a nuestro Instagram, seguinos, que te seguimos, arroba el Tata Show en Instagram, y donde veas la fotito que está, digamos, apenas empezando, la fotito que está clavada, ¿no? Fijada, exactamente, así se dice. La foto que está fijada en el Instagram de arroba el Tata Show, allí en comentarios dejá lo que vos quieras, por supuesto, los comentarios que sean siempre agradables para nosotros, pero tus datos, nombre, apellido, tres últimos números del DNI, y también participá porque la producción se va a comunicar con vos para que juegues y te lleves todos los premios que tenemos. Ahora, atenti, cuando pasaron ya 7 minutos de las 2 de la tarde, en este día lunes, lo voy a presentar al crack de los números, a mi amigo, el señor Luis Caballero Numeralito. ¡Hola, Luis, querido! ¡Genio! ¡Pase por acá! ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo andan todos? Che, ¿todo bien? Sí, espectacular. Gracias a la gente de tu living. Sí, como siempre, atendiéndonos. Siéntese, apropícuese, déjese estar. ¿Cómo claro le va? Sí, bien, Marcelito, bien, bien. ¿Estás contento? ¿Estás feliz? Claro que sí. Muy bien. Claro que sí. Y ya tenemos información, vamos a ir, si usted quiere. ¿Qué tenemos? Con el enigmático. El enigmático de Luis Caballero Numeralito tiene que ver con una marca registrada del señor. Pero el enigmático, y ahora le explico de qué se trata, fundamentalmente tiene que ver con las cabezas que salieron en las loterías de matutina. No, el primero. El primero. Modalidad el primero. El primero. El sorteo realizado a la hora 14. Sí. Y ahora vamos a estar con toda la grilla de lo sucedido a la hora 14, pero ya mismo te digo. El enigmático. Ahora te digo el enigmático y después tengo unos amigos que me quieren presentar. Bien, es así. Hermosas piernas de mujer tiene, dijo otra mujer.
El niño observaba y dijo, el vecino se está volviendo loco. Dice que son elegantes hasta con zapatillas. Bueno, ahí está. El 77, está el 21 dos veces. Exacto, una vez. Ah, una vez. Y está el 22. El loco. Lo que yo pude... Sí, Marcelo, pero es perfecto. Bueno, si ustedes quieren... Y la zapatilla, el 42. Ah, ese no me acordaba. Ahí está. No me acordaba. Antes de sus amigos, sí, vamos a hacer un llamado para que la gente sepa, porque por ahí juega, gana una platita. ¿Y qué tiene que hacer con esa plata? Comprarse cualquier cosa menos... Menos zapatillas o zapatos. ¿Escuchaste? Nunca zapatillas o zapatos. ¿Escuchaste? Si vos ganás la quiniela... No vayas con esa plata a comprarte zapatillas y zapatos, porque dice que... Es mala suerte, se te va la suerte. Aplastá la suerte. Aplastá y se va. Pisa la suerte. Se va, bueno, caminando. Dicho esto, que tiene que ver con las cábalas de los timberos, de toda la vida. Pero que como nosotros somos una escuela abierta, pero claro, para que la gente aprenda de todo un poco, y en otro programa esto no le van a decir, nosotros aquí le ofrecemos este pequeño tip de numeralito, porque él me lo enseñó a mí. Bueno, amigos de numeralito, pasen, por favor. Panadería y Confitería Morena, España 2819, alquiler de choperas, Luis Cuatrini, Uriburu 715, fiambrería y quesería Independencia, por mayor y menor, Galve 2321. Lubrizol, San Martín 2684, Sodería Oliveto Corriente 3363. Agencia Chiquito Redes, Quiñeras, Raspaditas, Loto 156, en la entrada de la Reina de San Martín y Ayolas, podés jugar en Chiquito Redes. Para pagar tus impuestos, servicios o retirar dinero, el 04 está en Ovidio Lago 2880, esquina Rueda. Verdulería y frutería, las dos hermanas, de la huerta a tu mesa. Las dos hermanas, Ayolas, esquina Paraguay. Juntos hacemos realidad tus sueños. La nueva Sur 2, garantía para ganar. Mitre 3455. Agencia Blackjack, Loterías, Gini 6, Brinco. Sorteos diarios en efectivo. Blackjack mayorista en Necochea 2480. Calidad incomparable, un sabor inconfundible. Confitería López Ramos. Sarmiento 3398. Agenda el teléfono 464-1771. El Tata Show. Ahí está, muy bien, ahí están los amigos. Vamos. Y usted tiene toda la lista completa. Ya tenemos, sí, claro que sí, Marcelo. Ahí arrancamos ahora cuando aparece la placa. Vamos con lo sucedido en Nacional. 9.277 las piernas de mujer a la testa. Le siguen 5.559, 9.695, 8.560 y 5.620. La grande de 9.277. En el primer estado argentino, en la ciudad de las Diagonales, la mujer coronó la grande, 9.621. Le siguen 5.757, 1.766, 5.096, 3.643. La grande, 9 media, 2, 1. Santa Fecina, el niño, 2.202 a la cabeza. Le siguen 5.835, 3.483, 8.808, 5.045, la grande, 2.202. Entre Ríos, el loco, 4.722. Le siguen 7.553, 5.270, 8.264, 8.090, la grande, 4.722. Y cerramos en la docta con la zapatilla a la cabeza, 2007, 42. Le siguen 3.521, 4.109, 6.936 y 6.333, la grande, 2.742, conforme y se paga el escolazo. Espectacular, Luigi. Bueno, lo espero dentro de un ratito, ¿eh? Enseguidita vamos a estar, tenemos todos los horóscopos, la lupa, el académico, la estrella, los probables para esta semana, así que vamos a enriquecer con números el próximo blog. Muy bien, atenti, tenemos a la señorita, a Cristina Martínez, en un ratito nada más, desde Villa Gobernador Gálvez. Exactamente. Está mi amigo, me dijo que iba a estar, aunque sea por Zoom, el señor Facundo Alvarado. Ahora, nos vamos ya mismo a la tanda y regresamos. Impresiones, Rioja 1165, Fantasy Impresiones. No pierdas tiempo buscando lo mejor en accesorios y tecnología. Acplusel. Tecnología. Innovación. Servicio técnico para tu celular. Universo Gamer. Teclados.
mouse, micrófonos y mucho más. Mini láser, USB, memory card. Ac Plus L. Uriburu 907. Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Acuario, cerrajería del hogar, consorcios. Urgencia las 24 horas al 155-41-5534. Cerrajería Acuario, Ceballos 1185. Teléfono 243-3800. ¿Querés aprender a manejar? ¿Necesitas más clases para adquirir confianza? Te esperamos en Escuela de Conductores Gabriel. Clases teóricas y prácticas, unidades nuevas doble comando y un staff de profesionales súper calificados. Encontranos en las redes Facebook e Instagram y en Tucumán 1473. Escuela de Conductores Gabriel. Servicentro Caraza. Servicentro Caraza. San Martín 3502. Servicentro Caraza. Alarmas, Bellosta. Audio, Bellosta. Polarizados, Bellosta. Tapicería, Bellosta. Vera Mujica 1173. Y multimedia, también en Bellosta. Vera Mujica 1173. Practica deportes en el Club Atlético Provincial. Elegí más de 30 actividades deportivas. Probá con Provin. Sentí la pasión de vestir los colores provincialistas. Club Atlético Provincial, 27 de febrero 2672. Provincial, un sentimiento que sigue creciendo. Todo el año disfruta de las mejores cremas heladas y todo lo que te ofrece Heladería Supergato. Boulevard 27 de febrero 1944. Envíos 485-3096. Envíos 485-3096. Casa Zunino, reparaciones de electrodomésticos, todas las marcas. Montevideo 874, llámanos al 03414-7091-72 Rosario. Lux Belind, los mejores artículos de limpieza para tu empresa y tu casa están en Lux Belind. Búscanos en Facebook e Instagram. Lux Belind, la solución total. Colchonería Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802, Rosario. El Tata Show. Muy bien, atención, estamos arrancando el segundo bloque del Tata Show. En este día lunes estamos en vivo por la pantalla de televisión regional para gran parte de la provincia de Santa Fe. 16 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Ya en un ratito estamos tratando de conseguir la comunicación con Facundo Alvarado, que es un amigo, por supuesto, periodista deportivo de la ciudad, y que va a ser un placer con él charlar un poco lo que se viene futbolísticamente hablando en la tarde de hoy en el Coloso, Newell's y San Lorenzo, y también a la noche juega Rosario Central, pero en el Tomás Aduco frente a Huracán, y queremos, vamos a ver algunas imágenes de las últimas presentaciones justamente de Newell's San Lorenzo y también de la visita de Central frente a Huracán, frente al Globito. Pero lo estamos esperando a Facundo Alvarado para poder charlar un poquito de esos temas. Atenti, te recuerdo, el juego del Tata Show para llevarte los premios que tenemos, la gente de Brunos, la gente de Ac Plus L, también tenemos premios de Descanso Pleno. ¿Cómo tenés que hacer? Es muy sencillo. Hay un número de WhatsApp que es 3412-810-970. Ese es el WhatsApp exclusivo del Tata Show. Ahí lo vemos en pantalla. Un mensajito de texto, nombre, apellido, tres últimos números del DNI y ya estás participando, porque la producción del programa después se comunica con vos y podés jugar con nosotros. La otra posibilidad es a través del Instagram, es muy sencillo. Tenés Instagram, nos seguís, arroba el Tata Show, y en los comentarios, en la foto que está fijada, ponés también tus datos, nombre, apellido, tres últimos números del DNI y podés participar de esa manera con los lindos premios que tenemos aquí en este humilde programa. Atenti, lo prometido, ya está enganchado el señor Facundo Alvarado y le damos la bienvenida de esta manera. ¿Cómo va, Facundo? Bienvenido. ¿Cómo va, Tata querido? ¿Me escuchás bien ahí? Te escucho perfecto, perfecto, espectacular. ¿Cómo andás vos, Facundo? ¿Todo en orden?
Bien, bien, bien. Por suerte todo tranquilo. Acá en casa, disfrutando un ratito de poder estar en buena compañía allí con vos y con toda tu gente. El placer de sumarme, Tata, y siempre es un placer charlar con vos. Acá estamos sumando fundamentalmente amigos porque decimos que Tata Show es un programa recopilindo. Recopilamos lo lindo que, por supuesto, es ofrecer a la gente un programa de televisión diferente, si se quiere, una revista y con profesionales y amigos para pasarla realmente bien. Y vos, Facundo, que sos realmente un tipo muy, pero muy estudioso de un montón de cosas que tienen que ver con el fútbol, si bien sos hincha del Liverpool, que pero ese es otro tema y también es un problema tuyo, acá vamos a hablar de lo que va a ocurrir con Newell's y con Central en el día de hoy. ¿Qué pasa con la lepra? ¿Qué pasa con el canalla? Y mientras vemos algunas imágenes, por ejemplo, arrancamos hablando de Newell's que recibe a San Lorenzo. Sí, sin duda, Tata. Bueno, a ver, para comentar un poquito y para plantear un poco lo que va a suceder esta tardecita por el lado de Newell's Old Boys, mencionar que 18:30, para aquellos que no tienen el cronograma de partidos, 18:30 en el Coloso Marcelo Bielsa, televisación de ESPN Premium para aquellos que lo pueden ver a través de justamente ese pack con arbitraje Andrés Merlos. Newell's Old Boys que va a tener que enfrentar a quien venía hasta hace poquito como puntero del campeonato. Debemos decir que ahora el nuevo líder es River después de los resultados del fin de semana. Sí. Pero Newell's Old Boys que después de bastante tiempo vuelve a salir con los mismos 11 que vienen del encuentro anterior, sin ningún tipo de inconveniente físico, sin ningún tipo de inconveniente de esa índole que por ahí era lo que más venía preocupando, y después de algunas lesiones bastante graves que tuvo en el último tiempo, sobre todo teniendo en cuenta aquella que tuvo con Panchito González. Pero después de ese empate 1-1 frente a Colón de Santa Fe, Newell's vuelve a poner los mismos 11, en este caso para enfrentar a un elenco bastante prolijo como es San Lorenzo. Tal vez no descolla el equipo que tiene Rubén Darío Insúa, sí, pero que es peligroso, que le han marcado muy poco, que es uno de los equipos con menos derrotas en su haber, tiene apenas un solo partido perdido, tiene solamente 3 goles que le han convertido, es el equipo con mejor rendimiento defensivo que tiene lo que va del campeonato, Tata. Facundo, lo que te quería comentar del partido de hoy es que Newell's parece un equipo cuando juega de local, otro totalmente diferente cuando juega de visitante, que acá ganó todos los partidos y que Heinze me da la sensación que todavía sigue buscando el equipo y la forma de jugar. Quizás se vio una pequeña mejora frente a Colón, pero vamos a ser sinceros, Colón está pasando por una etapa muy mala, un plantel que me parece que es demasiado grande y que el equipo de Heinze, teniendo el otro día un jugador de categoría adelante, lo hubiese ganado. Pero a mí me da la sensación que, no sé si no le entienden la idea, pero por allí que a Newell's le falta, digamos, plasmar algún juego como el que quiere el gringo, que no se está dando. Mirá, Tata, primero que es, a ver, no es por defender a Heinze, porque realmente es un tipo con semejante espalda y con experiencia como para poder defender su idea y su juego. Yo lo que creo que a veces hay ciertos técnicos que tienen una idea puntual en la cual es difícil plasmarlo con planteles, sobre todo como los que hay en el fútbol argentino. Yo creo que para pocos técnicos es posible plantear lo que tienen en mente, o sobre todo cuando las ideas son ofensivas. Digo, el caso de Heinze, la idea principal es ofensiva, con los planteles que hay, sin desmerecer lo que hoy tiene Newell's Old Boys en cancha, pero por ahí para un Tata Martino en su momento fue un poco más fácil poder llevarlo adelante porque tenía jugadores de la talla de Scocco, de Maxi Rodríguez, del propio Heinze en el plantel. Llevar adelante un 4-3-3 de esta índole, con estas características, con los jugadores que tiene, es un poquito más complicado. Y vos decías lo del partido con Colón. Yo creo que el Newell's más similar a lo que quiere el gringo Heinze con respecto al juego, se vio en algunos instantes contra Barracas. El problema es que Barracas tal vez no sea parámetro como para medir si realmente Newell's hizo las cosas sumamente bien como para poder compararlo y decir, bueno, ese es el Newell's que quiere el gringo Heinze. Pero en aquella victoria 1-0, que pudo haber sido un poquito superior, de no ser por algunas cositas que se vieron en el partido, como un penal no cobrado, etc., tal vez ese es el Newell's que creo Heinze está buscando un poquito más. Y con respecto al partido de hoy, para repasar rápidamente, sí: Hoyos, Mosquera, Dita, Mancilla, Pitón, Gómez, Esforza, Ferreira, Sordo, Recalde, Aguirre,
los 11 que tiene allí prestos para jugar, los mismos 11 que vienen de empatar contra Colón, en este caso para enfrentar a un San Lorenzo con un dibujo 3-4-3 y que pierde a una de sus máximas figuras por estar convocado a su selección. Me refiero a Bombergar, que está en Eslovenia, presto a disputar los amistosos con su selección. Muy bien, nos vamos a ir al encuentro que se va a disputar esta noche en el Tomás Ducó, justamente en la cancha de Huracán. Ahí juega un central con que de visitante, la verdad, no le está yendo para nada bien, pero bueno, es un momento quizás como para levantar cabeza hoy. Exactamente, a ver, creo que es la oportunidad. Si bien el elenco de Russo, creo que en la jornada de hoy, no para que me malinterprete algún canalla, pero yo creo que hoy llevarse un punto del Tomás Ducó es negocio. Me da la sensación de que por los últimos enfrentamientos que han tenido mano a mano Huracán y Central, en los cuales hace tres partidos que Central no puede ganarle, de hecho las últimas tres veces que lo enfrentó, perdió en las tres ocasiones, sobre todo en ese reducto complicado, con un técnico inteligente como es Diego Dabove, que va a tener todas las piezas a disposición. Recuerden ustedes que Huracán tuvo la chance de clasificar a Libertadores y la perdió frente a Sporting Cristal. Viene de un golpe duro, yo creo que en la parte anímica a veces es fundamental. Creo que lo anímico en el fútbol muchas veces te puede torcer algo que en lo deportivo te viene demostrando otro panorama. Creo que Huracán tiene más equipo, tal vez un poquito mejor funcionamiento que Central, que tiene otras características de juego y que en condiciones normales hoy podríamos estar hablando de que Huracán es superior y es candidato a quedarse con este partido, pero creo que Central tiene que hacer mella de eso que le pasó a Huracán entre semana, de esa eliminación frente al Sporting Cristal en condición de visitante, del cansancio seguramente que tendrán algunos jugadores. No está confirmado el equipo que pondría Huracán, pero si pone a gran mayoría de titulares como uno piensa que se va a dar en este partido de esta noche a partir de las 21 y con arbitraje de Yael Falcón Pérez, creo que Central podría aprovecharse de eso, corriendo, metiendo, típico de los equipos, digamos, de Miguel Ángel Russo, pero con esas características podría llegar a hacerle un buen partido a un Huracán que, insisto, en los planes y sin cansancio, sin otra competencia de por medio. Ah, y se quedó ahí, justo que le estaba terminando de decir el concepto. Ahí está. ¿Te quedaste congelado ahí? A ver si me... Ahora sí. Ahí quedaste paradito. Perfecto. Decía que, no, sí. Digo que en condiciones normales Huracán es más equipo que Central y debería imponerse. Pero, insisto, hay que aprovechar la parte anímica, hay que aprovechar esta oportunidad y sobre todo un Central que va a tener otra vez a Kevin Ortiz en la mitad de la cancha, que se vio a las claras que para Central es un hombre que le puede dar ese sacrificio que no tienen todos los jugadores en ese mediocampo. ¿Cuál es la formación, la probable formación de Central para esta noche? Repite Brown en el arco, la línea de fondo con Damián Martínez en el lateral derecho, Mayo, Quintana y Alan el Coyote Rodríguez por el lado izquierdo, Infantino, Ortiz, Montoya, Malcorra, Jamington Campás, que yo lo pongo como una especie de enganche, un 4-4-1-1 más que un 4-4-2, y Alejo Vélez como el único punta. Ese sería el equipo de Miguel Ángel Russo para salir a enfrentar al Globito en el Tomás Ducó. Muchas gracias, Facu, por la participación. Nos volvemos a comunicar en cualquier momento. Sos un amigo de la casa, sabés todo lo que te aprecio, así que gracias otra vez y suerte. Bueno, y la promesa está hecha. Cuando vos lo dispongas y cuando vos quieras, voy a ir por el estudio. Perfecto. Así nos vemos allá y te saludo. Va a ser un placer. Un fuerte abrazo. Chau. Abrazo grande, Tata. Saludos para todos. Allí se fue Facundito Alvarado, que por supuesto es un periodista amigo de la casa, amigo de El Tata Show. Atenti con lo que se viene. Antes de Cristina Martínez, desde Villa Gobernador Gálvez, tenemos que presentar el Sindicato de Recolección y Barrio de la Ciudad de Rosario con su secretario general, con Marcelo Pipi Andrada. Un saludo muy grande a todos los que están trabajando allí, a Oscar Martínez. Bueno, ya vamos a tener también novedades de ellos, pero fíjate todo lo que hacen con el Club de Junio, con la Obra Social, con el camping. Bueno, un montón de cosas que hace el Sindicato de Recolección y Barrio de la Ciudad de Rosario. Mirá.
El Tata Show. Muy bien, estamos entrando en un nuevo bloque del Tata Show, ya esperando la comunicación con Cristina Martínez desde Villa Gobernador Gálvez, que nos va a presentar una nota como lo hace habitualmente todos los lunes aquí en este programa. Me avisan desde producción que está en camino alguien que va a cerrar musicalmente el programa. Sí, hoy lunes vamos a cerrar con mi amigo Augusto Salina. Augusto Salinas tiene preparado un tema muy especial para cerrar esta edición de día lunes aquí en el Tata Show. Y también vamos a tener algo, porque él le hizo un tema, después lo va a contar él, pero le hizo un tema a Mirta Legrand, le hizo un tema a Lionel Messi. Bueno, es realmente un cantante, amigo, hace cumbia santafesina, ya grabó un par de temas. Vamos a charlar con él y también va a cerrar musicalmente el programa del día de hoy. Y tengo yo una sorpresa para él también. Y algo que no se vio, creo que, en la televisión rosarina. ¿Ustedes se acuerdan de... Hace poquito se cumplió unos meses de lo que fue la obtención de la Copa del Mundo. Y la famosa frase que quedó de Messi es: andá para allá, bobo. Bueno, esa imagen la vieron todos, recorrió el mundo. Se hizo famoso, se hicieron remeras, tazas, gorras, tatuajes, todo. Pero esa frase dicha por Messi... Andá para allá, bobo, en distintos idiomas. ¿A dónde se vio? ¿Usted la vio, Ale, querido? ¿Usted la vio, Luquita? Le pregunto a los chicos de control. ¿Vieron a Messi diciendo andá para allá, bobo, por ejemplo, en inglés? ¿Por ejemplo, en alemán? ¿Por ejemplo, en árabe? No. Bueno, esa imagen de Lionel Messi diciendo andá para allá, bobo, la tenemos en varios idiomas y en un ratito se la vamos a mostrar en este programa del Tata Show. Por supuesto, hay alguna sorpresita más. Pero me dice la producción que Augusto está llegando. Y estamos en vivo. Claro, le dije a mi amigo, estamos en vivo, estamos hasta las 3 de la tarde. Exactamente pasaron 30 minutos de la hora 14. Y también te reitero, están llegando ya algunos mensajes. Apurate, si no lo hiciste, para jugar en el Tata Show, tenés dos posibilidades. El WhatsApp, mensaje de texto al 3412-810-970. Lo ves en pantalla, lo dejamos ahí. Un ratito para que tomes nota. ¿Qué tenés que hacer con ese WhatsApp? Simplemente mandanos un mensaje de texto poniendo tu nombre, apellido, tres últimos números del documento y podés participar de los premios que tenemos aquí en el Tata Show cuando juguemos. Por allí vamos a jugar en mañana, ¿no? El miércoles quizás o el jueves. Pero mandá un mensaje de texto al 3412-810-970. Nombre, apellido, tres últimos números del documento. Y también en el Instagram. Sí, el Instagram del programa es, ustedes ya lo saben, pero reitero, arroba el Tata Show. Así, sencillo. Ahí vas a ver fotos, backstage, un montón de cosas. Pero en la foto que está fija, esa fotito inicial, por supuesto, en los comentarios, es ahí donde quiero que dejes tu nombre, apellido y tres últimos números del DNI. Así la producción te llama, se comunica con vos y puedes llevarte uno de los premios que tenemos de Brunos Indumentaria, de Descanso Pleno, de Acclusel, de un montón de auspiciantes que de a poquito se van sumando aquí en el Tata Show. Estamos en vivo y en directo. Ya la vamos a tener seguramente a Cristina desde Villa Gobernador Gálvez porque tiene una nota muy interesante para presentarnos y también la presencia de Augusto Salina para que Augusto levante este día lunes. Que tiene un toque futbolero. ¿Por qué? Porque juega Newell's, porque juega Rosario Central en un ratito. Ah, y una cosa muy importante, que también se lo voy a preguntar. Juega la selección argentina, ya están llegando los jugadores campeones del mundo, menos el Papu Gómez, que me parece que está lesionado. Bueno, no lo dejaron venir al Papu, pero ya están llegando, ya llegó Dibu Martínez, porque tenemos este fin de semana, como no hay fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, tenemos partidos amistosos, así que ya lo vamos a tener a Augusto también para que nos cuente, a ver si por allí una de esas se va a presenciar alguno de los partidos amistosos. ¿Está Cristina enganchada? ¿No está Cristina? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a la tanda 2 y después prometemos que nos vamos a comunicar con Cristina Martínez desde Villa Gobernador Gálvez, aquí en el Tata Show. Taller de Chapería y Pintura Sergio. Cabina de pintura, compañías de seguro. Aceptamos todas las tarjetas. Caridad extrema.
Presidente Quintana 3059. Teléfono 434-0716. WhatsApp 341-562-8839. Un lugar totalmente renovado, pero con la calidad de siempre. Molto buono, molto buono. Nueva dirección, Viamonte, esquina España. Disfruta de las mejores pizzas, sus clásicos sándwiches y las mejores empanadas. Llámanos al 481-5557, 482-3789. Molto buono. Viamonte, esquina España, Rosario. OILSA, cambios de aceite, filtros, accesorios, horario de atención, lunes a viernes, 8:30 a 17 horas, Entre Ríos, 3318, 461-0037, WhatsApp, 341-651-9029, Rosario. Rubi Diseños, estampamos remeras, sublimación en general, tazas cerámicas y plásticas, con la imagen que vos elijas, tapabocas en el acto. Peatonal Córdoba, 1147, Galería La Favorita, están 4, Peatonal San Martín 860, Galería Rosario, local 77, WhatsApp 3413-113115. Encontrá más productos y diseños en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, Ruby-estampados. La elegancia para la mujer y el hombre están en Brunos, calzado e indumentaria, lo mejor para vestir a la moda. Encontranos en nuestras redes, Facebook e Instagram, Brunos, calzado e indumentaria. Hola, soy Damián de Lorenzi Cocinero. Te recomiendo que fumigues tu casa, tu restaurante, lo que tengas para fumigar, fumigalo, ¿sabes con qué? Con Bay Plagas. 341-340-9558. Y a las plagas decirle, bye. ¿Necesitas reparar tu computadora o impresora? Tenemos todos los repuestos, presupuestos sin cargo. CDEAN Insumos, Corrientes 2684 o Catamarca 2685. www.cdinsumos.com.ar. WhatsApp 341-682-6183. El Tata Show. Muy bien, señoras y señores, estamos en vivo en la ciudad de Rosario. Atención, 35 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Y sí, aquí está con nosotros Cristina Martínez desde Villa Gobernador Gálvez. Hola, Cristina, bienvenida. ¿Cómo te va? Hola, Marcelo. Muy buen lunes para vos y todos los que nos están viendo a través de la pantalla de televisión regional. Así es, como ya va a ser de costumbre, salir desde Villa Gobernador Gálvez, como bien vos decías, para traer un poco algunas de las novedades que pasan en esta ciudad. Hay un montón de cosas, sí. Pero bueno, vamos seleccionando de a poquito, ¿no? Para poder mostrarle en este espacio que tenemos los lunes. Perfecto. Te comento, Marcelo, que sí. Te comento que bueno, tenemos para traerte lo que es el programa de Villa Gobernador Gálvez, un programa municipal que se llama VGC en Acción. ¿De qué consta este programa? Es un programa donde todas las oficinas de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez van a un barrio específico una vez al mes. Y hacen todo un programa integral, no solamente ponen las oficinas, los box de las oficinas, tanto de desarrollo social, de obras públicas, servicios públicos, ponen a disposición trámites que a veces la gente en el laboratorio de la semana a veces no pueden acercarse porque sea trabajan o no pueden acercarse a la municipalidad para hacer cualquier tipo de consulta o trámite. Bueno, el municipio, ¿qué hace? Volcar todas estas oficinas en un barrio específico y lo van informando a través de todas las redes sociales y medios de comunicación. La semana pasada estuvieron en un barrio que se llama Barrio Ibarra, que es cerca del reloj, para que se den una idea, que sí. Es la parte central, hacia la zona oeste, 10 cuadras para adentro, un barrio bastante vulnerado. En ese sentido, bueno, la municipalidad llegó con todas las oficinas y atendieron a cientos de vecinos. La verdad que fue un éxito del operativo. Hicieron carga de SUBE, el beneficio de la SUBE, que es muy importante para todas aquellas personas que sea jubilado, pensionado, cobre asignación universal. Nosotros estuvimos ahí y si querés te compartimos un poco lo que dijo el intendente en el lugar. ¿Cómo no lo vemos? Hoy estamos con VGG en Acción, hemos retomado nuevamente este año, un poquito atrasado por el intenso calor que venía haciendo. Hemos elegido en esta oportunidad Barrio Ibarra, lo que es toda la continuación de hoy estamos en calle Moreno y Entre Ríos, donde vamos a decir una atrás del Club Ibarra.
Y bueno, con acciones que venimos haciendo de hace bastante tiempo, ¿no? Recuperar los espacios públicos, el arreglo de las calles, el desmalezamiento, la poda, la iluminación. Bueno, todas las acciones que venimos haciendo desde servicios públicos, desde obras públicas y además con toda lo que es el municipio en el barrio, ¿no? Con diferentes oficinas de la municipalidad que salen al barrio. Venimos con la Secretaría de Salud, con el móvil sanitario, que el móvil de sanidad se queda toda la semana haciendo castraciones, vacunas, de mascotas, todo lo que sea referente al móvil, ¿no? También está la oficina de empleo, licencias. Bueno, y hoy vinimos con una novedad que es personalizar la tarjeta SUBE. Como ahora la SUBE ya la tenemos no solo en Villa Norgalve, sino en toda la región. Entonces hoy vinimos con el nuevo sistema de SUBE para personalizar las tarjetas y eso lo vamos a empezar a hacer en distintos puntos de la ciudad, más allá del BGG en acción, ¿no? También estamos, bueno, con género, diversidad, con diferentes oficinas, ¿no? Empleo también vino en esta oportunidad, así que se trata de estar cerca de la gente, que la gente tenga también conciencia de que tiene que ocupar los espacios públicos, que tiene que trabajar conjuntamente con el municipio, es un ida y vuelta, preservando, cuidando las cosas y solicitando lo que necesitan, ¿no? Realmente, y para eso estamos nosotros, para brindarle todo lo que esté a nuestro alcance para que el ciudadano de Villa Norgalve tenga una mejor calidad de vida. El Tata Show. Muy bien, Cristina, espectacular. Entonces, la posibilidad de informar a la gente de todo lo que se viene en Villa Gobernador Gálvez, como siempre, muy claro el intendente con todos esos temas. Así es, Marcelo. Bueno, van a seguir obviamente los programas estos, así que para aquellas personas que a veces no llegan a realizar estos trámites, está bueno aprovecharlo, ¿no? Esto siempre se da a la tarde, sobre todo, porque a la mañana están las dependencias municipales, bueno, y a la tarde se amplía el horario. Así que también el carnet de conducir, o sea, todo lo que tenga que ver con las licencias, a veces también que uno no llega, bueno, puede aprovechar estos momentos de esos programas. Perfecto, Cristina, muchas gracias como siempre, porque nosotros queremos hacer un programa regional, justamente con el Tata Show, y también queremos ser locales allí en Villa Gobernador Gálvez a través tuyo, así que para nosotros es un placer tenerte en el programa, y bueno, nos reencontramos el lunes que viene, ¿te parece? Dale, Marce, después vamos a tener un entrevistado el lunes que viene, así que ya va a salir directamente con nosotros ahí en un ida y vuelta. Perfecto, muy bien, muy bien. Te mando un beso grande, buena semana y nos reencontramos. Hasta luego. Chau, chau. Ahí está, Cristina Martínez, desde Villa Gobernador Gálvez, como la tenemos toda la semana. Me voy a sentar para hablar nada más y nada menos que con Luis Caballero Peralito, me siento. Luigi, querido, ¿cómo está usted? Bien, Marcelo, ya mismo tenemos todos los horóscopos. ¿Sí? ¿Tenemos todo eso? Perfecto. Sí. Yo le tengo que decir a la gente que Augusto ya está listo, preparado. Sí. Que ya va a entrar. Salir. Pero antes de lo suyo, sí, tengo una... No sé quién me lo acercó, pero me dijeron, tenés que pasar esta tanda. Sí. Así que veo que tiene sus amigos, sí, está la tanda del programa, pero están... Esta tanda, estos auspiciantes, que me dijeron, ¿tenés que pasar esta tanda? No sé si está vendido, si un choreito. ¡No tengo idea! Y vamos a ver. Vamos a verla. Ver. Tanda en el Tata Show y volvemos. El señor de los novillos. Es una carnicería. Hotel no, y motel, no, Rapid no, no, Inn. No, no. Posta. La colcha de tu madre. Stranger Grill. Parrilla al paso. No. Bueno, outlet, ardillas. No, este es... Yerba mate, ajedrez. ¡Qué mate! Al fin. No. Panchería Pancho Ibáñez. Pancho Ibáñez. Pochoclo la Pantera. Fletes Red Hot Chili Fletes. Autoservicio de fruta y verdura. Habemus Papa. Sí, no, bueno, lavandería Clean is good. It's good. Sandalias Chanclón Van Damme. No. Miel pura de abeja. Miel Gibson. El Tata Show. Muy bien, gracias a estos auspiciantes. No sé quién tiene. Son nuevos, se han incorporado ahora. No sé quién tendrá el curro de esos clientes, pero bueno, me dijeron de arriba, pasalo y yo lo tengo que pasar. Esto es así, Marcelo. Debe cumplir. Bueno. Alguien se lleva la moneda.
no sabemos qué, pero nosotros acá estamos, si te lo dice, hay que pasarlo. Así es, bueno, Marcelito. Dicho esto, les debo el Messi, ¿eh? El Messi, anda para allá vos, en distintos idiomas, ya en un ratito, pero, numeralito, ¿usted qué me había prometido para esta segunda parte? Bien, ahora mismo vamos a estar con los horóscopos. Ahora va a aparecer la plaquita y vamos a estar con ellos, Marcelo. Ahí aparecen los horóscopos. Ahí lo tenemos. Vamos para la gente de Aries, 40-52-33, Tauro, 36-81-33, Géminis, 73-64-38, Cáncer, 86-67-28, Leo, 97-44-35. Vamos para los virginianos, 17-89-23. Libra, 91-84-56, Escorpio, 88-26-08, Sagitario, 87-55-34, Capricornio, 79-51, Acuario, 85-36-16, Piscis, 94-29-14, ahí tenés las redes, ¿eh? Perfecto. Twitter y Instagram, numeralito. ¿Vamos con los probables? Sí. Los anteojos en Nacional, 95, la manteca en la bonaerense, el 36, la rata en Santa Fe, el 89, la sangre en la Oro, el 18, en Entre Ríos, la vaca, 54, y en la Córdoba, la misa. Enseguida vamos a estar con él, la lupa del académico y la estrella, Marcelito, ahora aparece la placa. Y ya vamos a estar con ellos. Eso es una marca registrada suya, le decimos. Así es, Marcelo. En la lupa, 677. El académico, 767. La estrella, 776. Todos con Millarsey. De mi parte, buena fortuna para todos. Espectacular, Luigi. Luis Caballero, numeralito aquí en el Tata Show. Y ahora estamos en vivo. 44 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Vamos a presentar el crack. Augusto Salinas con nosotros también. ¡Vamos, Augusto, querido! Yo nací tierra de Diego y Diego. Hola, hola, maestro. ¿Cómo anda, maestro? ¿Cómo bien, le va? Bien, bien. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Le gusta la casa nueva? Siéntese. Me encanta. Siéntese. Felicitaciones. Siéntese. Permiso, siéntese. Permiso. Por favor. Permiso. Augusto Salinas. Qué gusto. El crack. Qué placer. El crack. Bueno. El crack de los números. Usted es el crack de la cumbia santafesina. Exacto. Perdón. Impresionante. Perdón, a ver la remera. Central Córdoba, el Charrúa, siempre en las malas, presente. Siempre presente. Y en las malas mucho en la mala, más. Mucho más. Te mandan saludos los chicos del Falso Asado y los pibes 1906. Sí. Te mando un abrazo enorme. Son fanáticos del Tata Show. No me digas. Y te escuchan con bigote también acá. Y me gusta, y me escuchan. Claro, porque de acá rajamos el 28 para hacer. Acá no vamos. En la vereda de frente. Escucha, bueno, no, de Central Córdoba. Mejor ni hablar, ¿no? Se quedó sin técnico, el otro día empató, acá no puede ganar. Viene Cufaro. ¿Cufaro o el Kili González? Te tiro la... ¡No me digas! ¡El Kili! ¿Puede venir Kili González como técnico de Central Córdoba? Estuvo el domingo en el Gabino y, bueno, mirá. Pero algo pasé con el club, la verdad que... Primicia exclusiva esto, ¿eh? Yo lo de Cufaro lo escuché, pero lo de Kili no sabía. Te estoy diciendo, bueno, te lo digo para que no... Bien, perfecto. Que... Pero, no, aparte usted es una palabra autorizada. Como siempre decimos, el Charrúa es uno de los equipos más queridos de la ciudad de Rosario. Lástima que está manejado para el Tuje, porque la verdad, sinceramente, si anduviera bien, yo creo que lleva, no sé, mucha más gente que algún equipo de primera. Mirá lo que te digo. Sí, mirá lo que te digo, ¿eh? Pero bueno, hay que tenerle fe. Augusto, antes de... ¿Vas a cantar algo hoy sobre quién? Hoy cumbia santafesina, el crack de la cumbia santafesina. Estoy preparando un disco... Todos éxitos de la cumbia santafesina y también con la cumbia peruana. Estuve en Paraguay, te mandé saludos. Eso que te quería decir, fuiste un raíz, digamos, Paraguay. Bueno, sabemos también que próximamente puedes viajar a Perú. Estoy con la actividad musical, distintos géneros, así que trabajando mucho con la colectividad de peruana, paraguaya, boliviana. Así que por eso anduve en Buenos Aires, estuve en enero en Buenos Aires actuando allá. Gracias a la productora Cuchi Papuchi. Y después, por eso fuimos a Asunción, así que estuvimos allá. ¿A través de las distintas plataformas se pueden escuchar los temas de Augusto Salinas? Todo, en Spotify están todas las canciones, Augusto, la banda del crack, y bueno, la página oficial también. No me pusiste los números de contratación acá abajo. ¿Contratación? Y no, decilo vos directamente. 3416-572215, me querés para tu casa, tu barrio, donde sea, barrio hasta una casa, un evento. No están ahí, escrito, pero decilo... 3416-572215. 3416-572215, el representante intermediario en la tecnología. Augusto Salinas, directamente. Escucha, Augusto, y bueno, y también las redes, Facebook, Instagram. Salina Augusto el Instagram, Salina Augusto con U, y Augusto Salina el Facebook, y Augusto la banda del crack oficial, la fanpage. Escúchame, antes de mostrar, porque yo prometí algo de Lionel Messi, vos le hiciste el tema a Messi, a Mirta, a Jorge Rial, ¿puede ser?
Sí, de cuando empezamos con Augusto la banda del CRA, siempre fue con el tema del rubro de los jugadores de fútbol. Todos saben que siempre sí. Le cantamos a Bermanega, a Pochito Lavezzi, a sí. Messi en sus 18, y bueno. Y después empezamos con, a través de cuando entramos a la tele en Buenos Aires, sí. Empezamos con los temas los famosos. Así que bueno, te debo la canción, el Tata Show. Pero, sí, debe la Mirta el otro día subió, hubo un, el tema que le hicimos a Mirta sí. Legrand antes de la pandemia. Lo subieron el otro día en el teatro Florencia Peña. Al final, pero bueno, a Real también. A Real también, sí. Muchos no lo quieren esa canción. Pero a Real cuando estaban intrusos. A Real cuando estaban intrusos. Que Real te dijo algo, la escuchó y te dijo, no, una porquería. No le gustó. Ah, le gustó. Fui al programa y mostró el CD, me mandó un saludo. Estuve en un costadito, pero bueno, después pude cantarlo. Un tipo medio complicado. Muy complicado. Pero bueno, sí. Más allá de. Y a Diego en la versión santafesina, claro, que le hicimos, la mano de Dios. Usted sabe que con los amigos de la Iglesia Maradoniana que te aprecian. Exactamente, la gente. Yo soy de la Iglesia Maradoniana también. Aparte de Ale Verón y de Hernán, que son los capos. Antes de mostrar lo de Messi, contame un poco la experiencia televisiva en los reality shows que tuviste. Bueno, reality show tuvo 2016, Encanta si puede, gané el programa, la productora de Tinelli se grabó en Idas del Sur. Yo, como siempre, me iba a Buenos Aires, me tomaba el tren, lo sigo haciendo, lógicamente voy, golpeo puerta por puerta, los castings, muchas horas. Fui, entré al programa y gané. Gané un premio, gané un efectivo que después tuve un montón de meses para cobrarlo. ¡Ah, bueno! Porque a mi familia en Asíndar, en mi barrio, le preguntaron a mi familia, ¿y cobró? Todavía no cobró nada. Así que bueno, porque justo fue en el transcurso, en el 2016, cuando después Tinelli da de quiebra Ideas del Sur. Oh. Así que de ahí se. Eso por pagarte a vos. Eso por pagarme, imagínate. Fortuna, yo creo que paga Augusto. Bueno, y de ahí surgió lo de Messi el 2018, sí. En su casamiento, que sale para toda Latinoamérica. Y lo último. Y ahora, bueno, ahora el año pasado, bueno, este año, estuve grabando, el año pasado grabé el show del problema. Eso. Ya estoy incursionando en lo actoral, más allá de la música. Así que estuve en el show del problema. Sí, hay que decirle a la gente, show del problema, programa de Canal 9. Sí. Que no sé si no está en este horario eso, pero... Sí. Hacen como son todos personajes ficticios, claro. No sé si ahora me voy a... No crean en esos programas. No crean. Hay conflictos de pareja o que viene la amante, claro. O lo que sea. A mí me pusieron Marcelo que tenía tres mujeres. Imagínate que Marcelo son, tres mujeres. Son reality donde obviamente claro. Contratan a extras, sí, actores, para hacer esos personajes. Claro, yo fui por lo mío de la música, canté. Después tuve el programa de Laurita, estuve en Bienvenidos a Bordo. Ahora me invitaron de vuelta a Bienvenidos a Bordo. Tuve una posibilidad para entrar a Gran Hermano, no pude ingresar, pero bueno, ahora va a haber otra. Pero, otra ¿en Laurita con quién te habían comparado? En Laurita fui el fiel doble de Robbie Williams, pero el Robbie Williams después de la pandemia. Doble Robbie Williams después de la pandemia, lógicamente. Espectacular. O sea, es la ¿qué televisión. Personaje? Augusto Salina, un personaje. Personaje Rosarino. Si te quieren contratar, ¿cómo es? En la televisión. Si me quieren contratar, 3416-572215. Buenos precios, hacemos promo, aparte te hago combo, karaoke, show y animación, las tres cosas. Olvídate. Escucha, antes de estar aquí cerrando el programa. Yo traje suerte para el Martín Fierro, quiero que la gente se lo diga porque ese año. Que lo sepa la gente. De la moral deportiva. De la moral deportiva. Pero ya va a participar, Y veremos qué suerte tenemos el amigo Luis Ventura. Esta es mi casa, yo Canal Regional, yo fui a Canal 9, estuve cuando fue lo del Mundial 2018, estuve en muchos programas de la televisión argentina, porque en el 2022 muchos le hicieron tema a Messi, pero cuando todos lo insultaban, cuando todos no lo querían, ¿quién ponía siempre la caripela? Y sí, ¿o no? El programa deportivo también, ¿cuántas veces? Olvídate que... Augusto, en el Mundial obviamente nos pusimos contentos cuando levantamos la Copa, Messi por fin campeón del mundo, con todos los jugadores que aparecieron. Pero hubo una frase de Messi que recorrió el mundo tanto o más que cuando levantó la Copa, que fue el anda para allá bobo. Anda para allá bobo. Anda para allá bobo. Sí, sí, sí. ¿Alguna vez vos escuchaste eso dicho por Messi en mexicano, en alemán, en árabe? ¿En brasileño? ¿En venezolano? ¿Lo escuchaste alguna vez? No, la verdad que no. Me gustaría lo tenemos como primicia, así que fíjate, andá para allá bobo Messi en distintos idiomas, mirá. A ver. Ándate a la verga, ¿eh? Watches dudir in an dunkop, ¿eh? Dudir in an dunkop. Gag the rubber. What are you looking at, stupid? Huh? What are you looking at, stupid? Go over there. Go over there, motherfucker. Oye, ¿qué usted está hablando, bobo? A mí el que más me gusta... ¿Qué usted está hablando, bobo? Bye para allá. Bueno, ¿qué está viendo, mamá? ¿Puede? ¿Te pica el culo o qué? Vete pa'l coño, Vladimir. El Tata Show. Señores, espectacular.
¡Qué bien la producción! ¡Qué bien la producción consiguiendo esto que se vio en la televisión argentina! No pare. ¿Usted lo vio, Luigi? No, ¿usted lo vio, vale, querido? ¿Lo vieron? La locura la televisión. ¿A dónde? ¿Pero a dónde lo tenemos? En el Tata Show. Esto no para, es una hora que a full. Es una hora, sí, sí. El productor me dijo si quería hacer dos horas. Y yo dije, no, una hora. Empezamos una hora porque no queremos humillar de entrada. ¡Vamos de a poquito! Con el Tata Show. Una hora. Bueno, escuchá, Augusto, ¿con qué tema nos vamos a ir hoy en el programa? Nos vamos a ir con un tema cantinero, cumbia santafesina, del crack de la cumbia, Augusto, la banda del crack, para que todos bailemos, disfrutemos, porque ya hemos hecho el tema del trinche, el homenaje, hemos hecho el tema de Messi, vinimos a cantar muchos homenajes, y ahora el Tata Show viene arriba con toda la cumbia santafesina, cantinero. ¿Cómo estamos los del Palmar? Cantinero, vamos a escuchar con Augusto Salinas. Bueno, Luigi, ¿usted tiene alguna pregunta para hacerle al compañero? No, para nada, lo espero para disfrutarlo, estoy esperando para disfrutar. Usted sabe que Luigi fue músico en su vida. Sé la historia. Y por supuesto, si usted arma una banda alguna vez, piéntelo para que llegue, ganó su banda. Lo voy a invitar, a un show ahora vamos a armar los 20 años con la música, lo vamos a invitar. Si no, a tomar algo, aunque sea que venga. Claro, por supuesto. Vamos a estar presentes. ¿Cómo anda el tema del gin y todo eso? Bien, espectacular. Saludamos a los amigos. Yo pensé que me iba a traer una botellita para de paso promocionarla. Le trajimos. Pasa que hoy tuvimos las corridas, pero lo vamos a pasar. Saludos a los amigos de Gin La Salvaje, a Rodrigo, Valeria, todo el equipo. Por supuesto, ahora se la damos, pero pensé que no quise mostrar nada por las dudas. Perfecto, pero puede mostrar, no hay ningún problema. Bueno, nos estamos yendo, ya son y 54. Nos vamos a ir con Augusto Salinas. Atenti porque, por supuesto, es el crack, es el número uno, es mi amigo. Gracias, hermano, gracias. Gracias por la invitación. Augusto, por yo te deseo todo lo mejor, sos un grande. Y siempre para adelante. Somos rosarinos, luchadores, y vos sabés que... Este programa está para los artistas de la ciudad de Rosario. Eso, para que vayan mostrando sus distintas facetas. Muy, pero muy contento. Este, humorista, cantante, ¿cuántos artistas tenemos en la ciudad de Rosario? Cuando vos llegaste a Buenos Aires, ¿qué te decían? Sí, cuando decían, yo soy de Rosario. Yo soy de Rosario. Y ¿no te miraba medio rojo diciendo cómo sobrevivís a esa ciudad? No. Y, no, la verdad que todo el mundo me pregunta, cuando voy allá, lo primero que te preguntan es... Pero bueno, uno trata de hablar siempre de la ciudad y de los mejores, de los grandes artistas que hay, ni hablar de los... Hablar bien porque tenemos cosas lindas para por compartir. Por supuesto, cosas lindas. Bueno, Augusto, gracias. Última chance que tienen para anotar el teléfono de Augusto. Vamos, 3416-572215. 3416-572215. Vamos con sonido propio. El camarógrafo quería que traiga el saco rojo, el de casamiento de Messi. El saco rojo. Pero dije que viene un poquito más informado. Sí, porque aparte de eso, Nico y Fabi. Nos vamos a parar todos, por supuesto. Nos despedimos, como siempre le digo a todos ustedes, que nosotros hasta aquí llegamos. Pero ustedes tienen que volver mañana. Mientras tanto, sigan con lo suyo y con Augusto Salinas. Adelante, Augusto. Y la banda del crack. Y la banda del crack. María. Vamos, ahí está. Vamos con todo. Y nuevamente, arrasando la banda del crack. Llegado a ese bar, no se puede contener y pide. Vamos, de Rosario en vivo. Una copa de un buen ron para su pena matar, insiste. La banda del grano y más. Esperado un gran amor, la llamada lo dejó tan solo. No quiere vivir más, solo quiere en el alcohol morirse. Vamos, pasito de la cumbia crack. Cumbia santafesina, con Augusto Salinas, para todo Rosario y todo el país. A las 6 de la mañana. Cantinero, sirvame una copa más, que quiero olvidar a la que quiero. Cantinero, sirvame una copa más, que quiero olvidar a la que quiero. ¡Mira! En el Tata Show, Marcelo Martín y todo el equipo. Aguante el TV regional, esta es la televisión de verdad. Está en vivo, mira. Ha llegado a ese bar, no se puede contener y pide de un buen ron para su pena matar, insiste. Es pena de un gran amor, la llamada lo dejó tan solo. Ya
no quiere vivir más, solo quiere en el alcohol morirse. La banda del crack internacional, Lionel Messi, somos campeones del mundo, ¿viste, crack? Cantinero, sírvame una copa más, que quiero olvidar a la que quiero. Cantinero, sírvame una copa más, que quiero olvidar a la que quiero. We can find a better way.